los Alcázares, y más concretamente en la playa de Las Palmeras, el salvamento de un caballo que se soltó de su lugar habitual y se metió dentro del mar. Cuando avisaron a su cuidador, se metió a por él, pero el caballo, en lugar de ir hacia la persona que lo iba a sacar, se metió más dentro del Mar Menor hasta que solamente le quedó la cabeza fuera. El caballo siguió nadando. Su cuidador se fue en busca de la canoa de salvamento marítimo, se subió en ella con los conductores de la canoa y al final, al cabo de aproximadamente una hora, fue rescatado el caballo sano y salvo. Nos imaginamos que con mucho miedo en sus cuatro patas, pero salió sano y salvo. Aquí tenemos el testimonio de ese rescate. No hicimos nada, la cámara realmente es que estaba allí.